Aquí es. Coloca los objetos en los pedestales y yo iniciaré el ritual. Mayem mil kirata. Mayem mil kirata. Mayem mil kirata. Lamento que hayamos llegado a esto. Dice que la llamada ¡Hasta mañana, viajera! ¿Lo hueles? Cúrcuma, jengibre, azafrán... Con eso, hasta la comida de Skoglen está deliciosa.
¡Qué pena! ¿Otro intento? ¡Vaya! ¡Una lástima! ¡Vaya! ¿Has terminado ya? Thank you.
Familia vive. ¿Papá? La madera cederá como la hierba. Thank you.
has vuelto. Cuidado con lo que acecha en la niebla y vuelve cuanto antes. La niebla... Pareces una persona que ha visto mundo. Ojalá yo pueda hacerlo algún día. ¿Qué te lo digo? Mi padre, ya has visto cómo es. Tengo que convencerlo de que me permita abandonar la maldita fortaleza. Ahí delante está la entrada a los túmulos. Pero, ¿por qué está bloqueado el paso? Funcionó. Algo perturba a los espíritus en su descanso. Deberíamos apresurarnos. Están inquietos. Pero la ausencia de Áidida me preocupa más. Esta cámara es justo como la describió mi padre. ¿Nunca habías estado aquí? Solo a través de sus historias, aunque ninguna hablaba de muertos vivientes. Aún no estoy lista. Esto no pinta bien.
Airida no impediría el paso de... Loskol. Ha funcionado. Debe que esto calme a los muertos. Por algo se empieza. Marcas demoníacas. Lilith ha estado aquí. Hay algo escrito en el altar. Por piedra y raíz, por lágrimas y dolor, que esta llama no pierda su resplandor. Ojos muertos con ascuas y cenizas, su recuerdo es maldición que nos atiza. Ah, una elegía escrita por Airida. Una conmemoración de quienes murieron luchando contra Astaroth. Los débiles perecen. Ceniza olvidada. Espera. No, no somos enemigos. Necesito más tiempo. Lilith debe de estar doblegando a estos héroes a su voluntad. Airida nunca lo toleraría, a menos que le haya pasado algo. Eso no lo sabemos aún. Vamos. Esto será el túmulo de los ancianos. Tanta profanación. Marcas demoníacas sobre su tumba y runas talíricas que alzan muertos. Estas runas... ¿Qué hacemos? Tendremos que detenerla. Cierto. Las respuestas están delante, no detrás, como decía mi padre.
Thank you.